Muy bien, ya nos encontramos en el local de Huachipa, local pues de los residentes sanpedranos aquí en la ciudad de Lima. Ya las señoras mayoral, las señores monedores han llegado pues hasta el local para poder llevar a cabo la costumbre pues de nuestra tierra, que es el tradicional armado de las macetas de flores. Ya están consigo las flores, las macetas ya con las gladiolas para poder hacer la decoración del anda del apóstol San Pedro, aquí de los residentes en la ciudad de Lima, ¿no? Todo el aliento, la fe y la esperanza que nos da todos los días, así que nos toca agradecer y por ello estamos reunidos ahora. Y gracias a don Raúl y a su esposa Alicia, que este año están haciendo la fiesta en honor a San Pedrito. Así que estamos tratando de adecuarnos a estas circunstancias, de hacerlo por primera vez acá en nuestro local, el Almachico, y del 27. Así que más bien a las personas que han venido, que tienen, sé que tienen mucha fe, mucho respeto a nuestro San Pedrito, pues están aquí. Gracias infinitamente. Aquí también ya están avanzando pues con este tradicional armado de las macetas. Nuestro mayordomo pasmado también de San Pedro, patrón, San Pedro y Cajas, también el día de hoy pues en plena labor de la maceta. Qué hermosa costumbre, qué hermosa tradición, pues esperando ya las gladiolas, las ramitas para poder colocar, mishkipando pues ya nuestros señores mayordomos. Tiosito, buenos días, qué emoción, qué alegría, tiosito, ya estamos empezando a nuestra armada. La coquita está dulce, tío. Sí, está empezando muy bien este firme. Ajá. Se ha agradecido para toda la gente, para todos los monedores, mayorales, por este gran gesto que nos hace. Efectivamente, gracias, tiosito. Tisita, qué emoción, qué alegría, empezamos bonito, tía. Sí, don Wilmer, yo también estoy bien emocionada, haber reunido a toda la familia, a los monedores, mayoralas, a mis compadres. Gracias a todos por anticipado. Ojalá esta reunión que sea satisfactorio hasta el final. Así va a ser, tiosita. Muchas gracias. Gracias también a ustedes, bien. Ahí está el señor monedor mayor, va a dar la aprobación. Está excelente. De la buena preparación. Está muy veloz. Bien, como lo han mencionado. Despacito, despacito. Ay, me está apurando el colorero. Ay, bien, el día de hoy, como ustedes ven, las florcitas pequeñas. Ese es el tradicional Huaytapacurro, para poder hacer la entrega a todos los presentes que están compartiendo pues esta tradicional armada de las macetas. Es así la costumbre en nuestra tierra de San Pedro de Cajas y también aquí en la ciudad de Lima, con todos los residentes compartimos pues este día también muy especial con ellos, siempre compartiendo con esta costumbre, esta emoción. Queridos sanpedranos, haciendo lo de costumbre de nuestra santa tierra, haciendo la maceta para donar al Señor. Efectivamente. Muchos saludos para los mayordomos, que papá San Pedro les siga bendiciendo. Gracias, mamá, muchas gracias. Ya sus saludos, por favor. Salud, salud, sírvanse, por favor, para el frío. A San Pedro de Cajas, pues, hermano. San Pedrito. Y a la imagen también, a San Pedro. Efectivamente, gracias. A todos nuestros hermanos concurrentes también. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Por acá, primo. Saludos de Aroma 2000. Ahí están, de Jauja, ¿no? Aroma 2000, de Jauja. De Jauja. Buenos días, bienvenidos a la fiesta, bienvenidos a la casa. Bienvenidos, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias. Ahí todavía, bueno, nuevamente. Sus saludos pues para todos los paisanos que lo recuerdan, mira, claro, por su trabajo. Un saludo cordial de parte de la Pirotecnia Matamoros a todos los sanpedranos residentes acá en Lima y también en San Pedro de Cajas. Muchas gracias, lo dejamos con su trabajo, continúe. Hoy día nos vamos a deleitar pues con lo mejor de su chambita. Muchas gracias, muchas gracias, saludito. Familia, y nosotros también quedamos muy agradecidos ahorita trajeron la tarjeta Alicia y Raúl a mi casa. Estamos cumpliendo ese deber, aunque sea poquito será, pero con todo cariño, Raúl. A ver, muchas gracias, mamá. A ver. Muchas gracias. Ahí está la sí, así está bien, así está bien. El que se prende cuando se pone los dos. Ahí está. Ahora que le vas a poner la pila. A ver, adelante. A ver, don.
Sí, sí, así está bien. Muchas gracias. Ah, ahí está. Metalita, ¿eh? Ah, ahí está, exactito. Sí. Muy bien, qué lindo. Unas palabritas de repente, tíocito. Agradecimiento. No, muchas gracias, Wilmer. Muchas gracias, Teluche. Muchas gracias, tío Antonio, que nos descanse, ¿no? Y siempre estamos muy emocionados al ver ese afecto, ese cariño de la familia Montes Aguilar. Es una muestra más para todos nosotros que nos dejan este recuerdo, ¿no? Que se ve con contundencia y claridad de tener siempre ese cariño, ese afecto en la casa. Siempre nos acordaremos este regalo que nos hacen tía, a toda la familia, de la familia como son, bien cariñosos, con ese gesto que nos obsequian, con ese cariño que nos brindan a toda la familia Palomino Espinosa. Muchas gracias, tía Lucia. Quedo muy agradecido. Gracias. Gracias, Pablito. Gracias, tiocita. Gracias, madre. Gracias. Gracias. De igual manera, tiocita, en nombre, quiero agradecerte infinitamente, tiocita. Gracias. Muchas gracias, tía. Gracias, Anita. Gracias, Rona. Lo voy a tener grabado en mi corazón. En todo momento voy a recordar que tiacita, este gesto, qué hermoso tiacita. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias. Manera como es la costumbre, también en nuestra tierra de San Pedro de Cajas está sirviendo el tradicional ponchecito sanpedrano, De esta manera, previo trabajo de los señores de servicio que en esta oportunidad pues han batido los huevos, ¿no? Y de esta manera ya listo y preparado, están pues compartiendo con todos los asistentes en esta oportunidad, a esta bonita festividad en honor a nuestro apóstol San Pedro, ¿no? Bien, de esta manera toda la familia sirviéndose pues el ponchecito. Ahí está, hay que saborear, hay que degustar el día de hoy para recuperar las fuerzas perdidas. Los mosques quieren primero. Ustedes, la carne que está volando. Buenas tardes con todos. Bueno, aquí estamos acompañando a mis tíos, Raúl y Alicia, y haciéndole llegar este bando por parte de mi mamá, la señora Betty Gamarra, e hijos. Y queremos darle este obsequio con mucho cariño y que podamos todos disfrutar de esta hermosa fiesta, que es la tradición de nuestra tierra. Gracias. Gracias también. Adelante, por favor. Ábrelo despacito, descúbranlo. Ahí está. Ah, encima pondría un tío. Ay, qué bonito, qué bonito. Y cuando viene ya pondrá. Ajá. Dale cruzadito, ajá, mirando para atrás nomás. Ya después el tío ya lo va a acomodar. Ajá. Sí. Si no va a estar encimita, tíocito. Cruzadito te vas a poner. Ahí está. Así. Ahí está. Ay, ay, ay. Ahí está, qué bonito. Muchas gracias. A nombre de los mayordomos también. Eso sí, José. Sí, sí, pero eso no se va a dejar. El mullo. Ahí está. Su tarmeña para que se luce la tía. Porque si no, no da esto, al otro lado va a chocar acá. Ahí está. Diosito, unas palabras, el cariño de la familia que llega. Otra vez, Wilmer, muchas gracias. Don Mario. Gloria. Gloria, muchas gracias por este gran cariño que nos brindas. Quedo sumamente agradecido y también estoy muy seguro
que mis hijos estarán muy agradecidos para usted por ese gesto que nos brinda. Esto será un recuerdo bien grande en toda mi vida mientras estamos en la tierra. Muchas gracias. Pidamos que San Pedrito, que es nuestro Creador, nos bendiga en su salud, en su trabajo. Y siempre nos mantenga unidos, como siempre, como dice usted, la costumbre del pueblo, que sigue siempre cada vez mejor. Y eso es lo que estamos ahorita añorando, es bastante, por lo menos cuando nosotros estamos lejos de Perú, añoramos demasiado, demasiado. No se imagina el corazón que sentimos, el dolor que llevamos a con nuestra familia, con nuestros paisanos y con nuestra gente que nos aprecian tanto y que aquí en tanto también nosotros le apreciamos. Muchas gracias, don Mario. Muchas gracias. Gracias, una vez más. Gracias, Gloria. Será un recuerdo grande. Tisita. De igual manera, en este momento me cabe agradecer este gesto maravilloso de don Mario y de su esposa, Gloria. Muchas gracias, muchas gracias. Este lo voy a llevar grabado en mi corazón. En cualquier momento también estaremos en algunas reuniones de ustedes. Lo voy a llevar presente. Que San Pedrito les derrame mil bendiciones. Muchísimas gracias, don Mario. Muchísimas gracias. Gracias, tía. Gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar. Thank you.
Thank you.
dormido prácticamente en dos días, dos, tres días. Entonces, eso, en Raúl, sí, para sí, que sí, su fiesta sí sea un éxito, le deseo todo el éxito de su fiesta. Muchas gracias. Cariño con el corazón que le vamos a poner a nuestro padre. Amada Alicia, recibe usted. El próximo año está en este mismo costumbre ahí. Muchas gracias. Primeramente agradecer a los moradores, también a las mayoralas y también la Junta Directiva de la Institución de San Pedro de Cajas, residentes hijos en Lima. Para mí es un honor estar aquí y también tengo este privilegio como San Pedro de llevar siempre adelante nuestra costumbre, nuestra fe, nuestra tradición hacia San Pedro. Yo sé que la bendición de nuestro Creador de San Pedrito es bastante, y a mí me consta, porque lo he experimentado en toda mi vivencia. Siempre uno empieza a hacer su crítica desde pequeño, desde niñez, de cómo uno sale de San Pedro. Sentimos todo eso nos conduce que tenemos fe y devoción a San Pedrito. Hermano Rolando, usted que es otro devoto igual que yo, te deseo muchas felicidades y éxitos el año venidero. Yo sé que San Pedrito está con nosotros y con toda la familia. También agradezco a todos los presentes que están aquí por estar con nosotros y acompañarnos hoy día y mañana. Muchas gracias. Del mismo modo, quiero agradecer a los señores moledores, a las mayoralas, por hacer realidad esta costumbre, el armachico, que lo hacemos por nuestro San Pedrito. Y de igual manera, doy gracias a todos presentes por acompañarme en este acto. Yo lo llevaré presente en todo momento, estas sus compañías, de mis compadres, de mi familia, de todos. Estoy muy agradecido por estar presente. Y de igual forma, estaremos mañana, pasado todo. Muchísimas gracias. Y también, muchísimas gracias, compadre, por elaborar esta hermosa noche. Muchísimas gracias. Primeramente, quiero agradecer a Dios, nuestro San Pedro, por darnos vida y salud, como también a cada uno de ustedes. Tal vez para mí es un día muy grato, muy especial, vernos a cada uno de ustedes, hermanos sanpedranos, familiares. También agradecer el sacrificio que hacen nuestros moledores, nuestras mayoralas, cada año. Esta tradición me hace recordar mucho
cuando pasó la fiesta de San Pedro, nuestro querido San Pedro de Cajas. En esta vez de los errores se aprende. Quiero ser breve. Yo quiero tenerlos pues a toda la familia, a todos los paisanos, amigos, ya sea de San Pedro, de toda la región del Perú. Me siento emocionado al verlos siempre como antes. Invoco pues, vamos a seguir con la tradición de nuestra tierra, de nuestro Señor, nuestro San Pedrito. Dios quiera que el próximo año nos vemos, igual que ahora. Tengo muchos deseos de cumplir con nuestra imagen San Pedro. Buenas tardes ante todo. Primeramente, ¿no? Como dijo mi esposo, agradecer a Dios. Dios está primero en nuestras vidas. San Pedrito es nuestra guía. Doy gracias a las personas. De repente San Pedrito nos ha elegido a nosotros y le agradezco. Y de antemano les pido a todos los monedores, mayoralas, que me guíen en esta responsabilidad. De repente nosotros muchos años hemos pasado, no sabemos cómo conducir, ¿no? Y quisiera que ustedes nos guíen cómo va a ser, y yo voy a ser obediente de sus ordenanzas. Muchas gracias a todos, muy agradecido. Gracias, Raúl, por confiar en nosotros, y vamos a cumplir como le decía San Pedrito. Esperamos. Gracias. Acá está la otra. Parte 1, ¿quién sirve? Servicio está contadito nomás. Ya termino. Bien, de esta manera sirviéndonos a nombre de nuestro señor el mayordomo el almuerzo. Todos los asistentes de esta manera de canto van a poder degustar el día de hoy un exquisito almuerzo. Buen provecho con toda la familia que nos va acompañando. Buen provecho familia. Para Taferita, buen provecho. Sírvanse, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, tijitas. Buen provecho. No quiere comer la sopa. ¿Por qué será? La quema la boca. Buen provecho, tijitas. Está rico, gracias. Buen provecho. Buen provecho por aquí también. Sírvanse. Buen provecho. Nuestra mayordoma, buen provecho. Come, tía, come. Buen provecho. Sírvanse. Mientras tanto, ya nuestros señores monedores, señora mayoralas, están con el respectivo cambio de atuendo ya de la imagen, hermoseándole luz para que pueda estar hoy día bien abrigadito en Lima. Está haciendo frío también. Ahí está, los obsequios, los presentes para Toril, justamente se está listando nuestra imagen también para que disfrute hoy día de su Toril. Muy bien, buen provecho por ahí, familia. Sírvanse. Buen provecho. Ahí está haciendo calor también. Buen provecho, familia, buen provecho, sírvanse. Buen provecho. Un ratito, sírvate. Sí, gracias. A las chicas que han dejado mal estacionado su carro, buen provecho. Mal chofer, a ver, izquierda, derecha. Bien, la banda de músicos.
Carlos también va a deleitarnos con lo mejor de su repertorio. Ahí está. Buen provecho, Chito. Gracias. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho, buen provecho. Muchas gracias. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Ahí está, le va a avisar a Johnny, está diciendo, delante de las cámaras. Buen provecho, buen provecho. Gracias. ¿Por qué hace peleado en el fútbol, señor? Ahí tenemos las imágenes, escucha. La calentura del partido. La calentura del partido, así es, así se me lo continúa, pero continúa. Claro, tío Enrique. Saludos, saludos. Ay, ay, ay. Ahí está el servicio, como siempre, chambeando, trabajando. Ay, ay, ay. Ahí está el servicio. Aquí en la respectiva cocina. Muy bien. Acá están nuestras cocineras. Apúrense. Chacá, sí, ¿cómo están de vacaciones? ¿No trabajan? En San Pedro, sí, ¿cómo les cuidan? Buen provecho, mamis. Ahí están nuestras cocineras. Si no son ustedes, no comemos. Ahí está, menestrón. Para empezar nomás. Toma, toma, toma. Mi gato está llorando. Nada, el gato ahorita va a dormir, pues lo que ha comido bien. ¿Qué es nepe? No, y a mí chiquitito. Él está diciendo ahorita que pase ya de una vez. Ah, va, para la banda nomás es, dijo. La tía mandó para la banda nomás. No se puede, te vengo. Por delante, por delante. Bien, ya estamos también con el almuerzo para la banda de músicos. Cubierto, por favor, señor. Cubierto, por favor. Cubierto, buen provecho, buen provecho, banda. Buen provecho, sírvanse, sírvanse. Gracias, gracias. El cariño de la casa. Porque el tiempo está jodido. Ajá. Buen provecho, buen provecho, banda. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho, buen provecho. Sírvanse, sírvanse. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, banda, buen provecho. Sírvanse, sírvanse. Ay, ay, ay. Buen provecho, buen provecho. Sírvanse, banda, buen provecho. Buen provecho por ahí, sírvanse, sírvanse. Gracias Wilmer, gracias Beto, Marisol, gracias a la familia Mucha Espinosa. Es un recuerdo grande para nosotros, estamos sumamente agradecidos. Y también muy seguro que mis hijos también le van a agradecer a toda la familia. Gracias Beto, gracias, muchas gracias. Gracias, de igual forma quedo muy agradecido, Mari. Muchas gracias, me llevaré presente este gesto maravilloso que hace mi Instagram. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, así, así, así como se quiere.
encontré con familia. Oh,
Thank you.